Good evening, good evening. Good evening, can everyone hear me? Good evening. Good evening, miss. Good evening, can everybody hear me? Yes. Okay, so welcome once again to day number 2. How is everybody doing? Welcome back. Let's see the cameras. Let's open our cameras, please. Abramos las camaritas. We want to see everyone here. So good evening. Welcome back to class number 2 from this level, right? So bienvenidos nuevamente, clase número 2, día 2. How is everybody doing? ¿Cómo están todos? How is everything going? How are you guys? ¿Cómo están? Are you well? Not so well? Well, I hope that everybody is well. Espero que todos estén muy bien. Todos me pueden escuchar. Todos me escuchan bien. Okay, so we're going to begin tonight's class by doing a checkup. Vamos a hacer un chequeo. How are we doing? ¿Cómo estamos? With what we were doing yesterday. Do you remember what we were doing yesterday? ¿Recordamos lo que estábamos haciendo ayer? Everybody remembers? Yes. No? I'm getting worried, people. Me preocupa. No veo participación ahora. Okay. Knowledge check. Vamos a hacer un chequeo de conocimiento. Right? Ayer tuvimos una clase en la que vimos algo bien sencillo. ¿Qué fue lo que vimos? Do you remember? Participants. ¿Alguien que levante la manita? ¿Qué me quiere decir que vimos ayer? What did we see yesterday? Introduction. Introduction. Our names. Correct. Thank you. Exactly. Okay. So, vamos a ver en el knowledge. Todos pueden ver la pantalla. Yes. 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 Okay. All right. So we have the possessive yes. Here. Acá ustedes pueden ver las instrucciones en español. Ok. No las vamos a leer en voz alta porque pecado, ¿verdad? Entonces, ustedes las pueden ver acá en español, pero las vamos a leer en inglés. Ok. So let's start. Instructions. Yo, como tengo las cámaras de ustedes, estoy viendo que ustedes van repitiendo, aunque estén en mute, eso está bien, porque eso lo vamos a repetir, ¿verdad? Estamos viendo instructions, ¿ok? Use the possessives. Use the possessives. Quiero ver que todos repitan, right? Use the possessives. My, your, his, or her to complete the blanks. Let me see. Quiero ver que todos están repitiendo. Solo veo a unos cuantos repitiendo. Okay. All right. So, vamos a preguntar al azar en este caso, en este escenario. So, participants, veo 22 conectados en este momento. Vamos a preguntar al azar, veamos quiénes están listos. Mr. Ángel Ramírez, you ready? Mr. Ángel Ramírez, you there? Yes, I am. Okay. Yeah. Question number one. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. Very good. You can also use your name. Puede usar su propio nombre, ¿de acuerdo? Hi, what's your name? Hi, my name is Ángel. Very good, thank you. Ángel, escoja a alguien más, por favor. Solo uno, Ángel. José. All right, José. Don José, ¿tenemos conectado por ahí? ¿Ready, José? Yes, no? Hello, José. You there? José Vázquez, ¿está por ahí? José Vázquez, le veo un mute. ¿Está ahí? No. Ok, veamos. Veo a Brenda Hernández. Brenda Lisset. You ready, Brenda? Ok, letter A, number 2. What's her name? Her name is Brenda, or her name is Nicole. Very good. Correct. Very good. Her name is Nicole. Why? Because we're talking about possessive she. En este caso hablamos de una tercera persona, que sería Nicole, ¿verdad? Entonces el nombre de ella, her name. Very good job, Brenda. Very Nicole. Good. Very good. Number 3. Number 3, veamos. Tengo por acá a Isela Ventura. ¿Está por ahí, Isela? ¿Estamos listos, Isela? Isela Ventura, ¿estamos listos? Si no, escogemos a alguien más. Veo a Edwin Ruiz. ¿Estamos listos, Edwin? Yes, I am. Thank you. Number 3. What's his name? His name is Michael. Correct. ¿Por qué me dijo his name is Michael? Can you explain? Porque es he. Yes. Exactly. Very good. Yes, that is correct. Thank you. Eso es correcto, right? También se trata de que vayamos entendiendo un poquito de dónde sacamos las respuestas que sacamos, right? Very good job. Thank you. Okay. So, ¿quién está escribiendo mi presentación? Please. All right. So, now that we have done the checkup, veo que han repasado lo que vimos ayer. Subject pronouns. ¿Quién me puede dar los subject pronouns? Veamos. Bonitas. ¿Quién me dice los subject pronouns que vimos ayer? Tania Arana, please. The subject pronouns on I, you, he, she, it, we, they. Perfect. Very good. Thank you. Who can give me the possessive adjectives que van para los subject pronouns? Veo a Sandra Cruz. Can we give the possessive adjective, Sandra? Please. My, your, his, her, its, our. Thank you. There. Correct. Very good job. Nice. So yesterday I asked if you had questions about this. Ayer pregunté si había preguntas sobre esto y me dijeron que no, que estábamos bien, ¿de acuerdo? So today, we're going to check the lesson objective, right? ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Our lesson objective, right? So, let's have one volunteer. Vamos a tener un voluntario para leer las instructions in English, obviously. I will go first and the volunteer will go after me. Yo voy primero y el voluntario repite exactamente igual que yo. ¿Quién se ofrece? Let's see. Do I have a volunteer? Yo. Thank you. Janet Guadalupe veo ahí. Janet. Ok. Yo voy primero y usted lista para repetir igual que yo, Janet. ¿De acuerdo? Sí. Vamos. By the end of this lecture, participants... By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. All right. Very good. ¿Quién lo lee de corrido? By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. By the end of the lecture, participants will be able to spell their names and the of others. Very good job, Janet. Thank you. Others. ¿Quién más estaba participando? Escúchalo. Yo. ¿Quién es yo? ¿Me dice su nombre, por favor? Gabriela. Thank you, Gabriela. Gabriela. Let's repeat, Gabriela, por favor. By the end of this lecture, By the end of this lecture. Ajá. Solo que aquí suena como I. Ajá. By the end of this lecture. Ajá. Como decir bye bye. Se dice by the end of this lecture. The end of this lecture. Participant will be able to spell their name and of others. Thank you. Very good job. Thank you so much. All right. So, let's continue. Ese es el objetivo. ¿Qué les da? Les da la pista de lo que vamos a hacer a continuación. Toda la hora. Spell their names. Deletrear. We're going to spell. All right? So, let's get ready for... Let's get ready for spelling. All right? And in this case, we're going to check the presentation. Give me just a minute. Can everybody see the presentation? ¿Pueden ver toda la presentación? Yes. Yes, can I see the presentation? Yes. Thank you. So, yesterday we were talking about it's nice to meet you. A ver, micrófono, por favor. Okay, vamos a hacer otro chequeo. Ayer al principio de la clase yo les di 3 expresiones que podían utilizar. Lo dije como classroom language. En caso que no me acuerde de algo, in case I don't remember something, o no sé cómo se dice una palabra, ¿cómo pregunto? Who can tell me? ¿Quién me dice? How do you say X palabra in English? Correct. How? Thank you, Alfredo. How do you say, right? How do you say lámpara in English? An example, right? Thank you. Another one. ¿Otra? ¿Hay otra expresión que les di en caso que quisieran que yo repitiera? Miss, can you repeat that again? Exactly, Miss, can you repeat that again? Thank you. Okay, ya hablamos de los possessive adjectives y hablamos de los subject pronouns. A ver, porque estoy escuchando micrófonos abiertos. Okay. The alphabet. We're going to spell. Vamos a deletrear. But we cannot spell if we don't know the correct pronunciation, right? No podemos deletrear si no conocemos la pronunciación correcta. Mira, tu mamá tiene... All right. So, microphones, please. ¿Por qué no la puedes ver? So, all right. So, en este momento sí les voy a pedir a todos que pongan mute en sus micrófonos. No quiero escuchar ningún micrófono ahorita, solo el mío. Pero quiero ver todas esas cámaras que ustedes están repitiendo. ¿Ok? So, vamos. Again, les repito, micrófono cerrado, cámara abierta para que yo vea que ustedes están repitiendo. Vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, hago la lengua colochita, L, all right, M, y acá cierro, M, y aquí abro, N, de nuevo, M, N, para esta, ok, O, O, P, P, micrófonos, please, Q, 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 R, R, S, S, T, T, U, U, V, 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 noten que no es igual acá, acá digo B, fuerte, B, y acá digo B, V, V, right, casi se vibra, V, right, V, W, W, ustedes pueden decir W o pueden decir W. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que uno lo decimos rápido. W. 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 X. 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 Y. 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 Z. Aquí no dicen C de yes. No, no es C. Es Z, right? Es Z. ¿Ok? Z. Yes. Ahora, todos, sí. Como vamos a repetir exactamente al mismo tiempo, no importa que todos tengamos el micrófono abierto. Vamos a escuchar, quiero escucharlos a todos repetir, ¿de acuerdo? Vamos. A B, C. No, vamos a hacer una pausa. ¿Quién se me va adelantando? The teacher goes first. Teacher va primero, nosotros vamos después. No se me adelanten, vamos. A, B, 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 C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, O, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Yes. Okay. No es lo mismo ponerme al derecho y al revés el alfabeto. It's not the same, right? What if I go Z, Y, X, W, V? Right? So we're going backwards. Now we're going backwards. Ahora vamos hacia atrás. So, who wants to give it backwards? ¿Quién se atreve a darlo de atrás hacia adelante? ¿Sí? No veo manos, ¿qué ocurre? Vamos, tengo uno que dice mi A3, no sé quién es. Álvaro Alvarado. Álvaro, okay. No le he cambiado nombre. No problem, Álvaro, vamos, Álvaro. Ok. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa, Álvaro. Antes de que usted inicie, les voy a decir cómo va a estar la situación. Álvaro va a iniciar desde letter Z y de repente yo voy a decir stop y Álvaro llega hasta ahí y Álvaro dice un nombre de uno de sus compañeros y esa persona tiene que estar lista para continuar. Siempre hacia atrás. Y así vamos a ir, ¿de acuerdo? So, Álvaro, okay. You can start in 3, 2, 1, go. Okay, C, Y, X, W, B, stop, U. Stop, Álvaro, say one name. Give me 5 names, please. Okay, dígame un nombre, Álvaro. Two number. No, I don't remember the numbers. No, name. El nombre de alguno de sus compañeros, de los que ve aquí en la pantalla, cualquiera. El primero que vean. Es que tengo teléfono, no tengo computadora, entonces solamente me parece. No worries, no worries. Thank you, Álvaro. Vamos a escoger al señor Oscar Ortiz, que veo que tiene la manita levantada. Thank you, Álvaro. Oscar, let's continue. Okay, ready. U, T, S, R, Q, P. Thank you. Let's stop, Oscar. Alfredo, please. Alfredo Alas. O. ¿No se escuchó esta? M. Correct. M. L. K. G. G or J? Oh, J. Uh-huh. Yay. Yay, Alfredo. Yes, thank you. Thank you. Stop, Alfredo. Thank you. Tenemos a Edwin Rodríguez ahí. Let's continue. Yes. I. H. G. F. Thank you. Thank you, Edwin. Sandra Cruz, please. D. Sandra? E, D, C, B, A. Thank you, very good job. Vamos a ver a los que no me quisieron levantar la mano. Ay, 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 vamos. No, son bromas. So, Mr. Pablo Portillo. ¿Está por ahí don Pablo Portillo? Yes? Yes. Oh. Okay, Pablo, what letter is this? Oh, one moment. Letter? Oh, okay. P. G. De nuevo, Pablo. G or J? J. Correct. Correct. J. Thank you, Pablo. That's it. Es solo eso, Pablo. Para ver si me están prestando atención. Zaida Rivera. ¿Dónde estamos, Zaida? No la he escuchado ahora. Zaida. Son bromas, Zaida, yo sé. Zaida, what is this letter? P. T. And this one? F. And this one? G. Okay, very good. And this one? Q. Q. Correct. Thank you, Zaida. Thank you very much. All right. So, what are we going to do right now? Ahora, del alfabeto, vamos a sacar el resumen. No son bromas. We're going to talk about the vowels. Vowels. What are the vowels? Las vocales. Okay? So, we go A, E, I, O, U. Okay? Así como I, O, A, E, I, O, U, right? A, E, I, O, U, right? So, who wants to go first? ¿Quién quiere practicar las vocales de corrido, right? A, E, I, O, U. Oscar Ortiz, veo que levantó la mano. Vamos, Oscar, please. De corrido, las 5 vocales, Oscar. A, E, I, correct. O, U. Thank you, very good. Janet Guadalupe, por favor, vowels. Las 5 vocales de corrido. Quien la diga más rápido. A, E, I, O, U. Very fast, very good. Edwin Rodríguez, veo que quiere participar. Vowels. I, U. Vamos de nuevo. A, E, I, O, U. Repeat. A, E, I, O, U. Thank you. Sandra Cruz, por favor. A, E, I, O, U. Very fast. Estuvo rápido. Thank you. ¿Quién lo puede decir más rápido? A-I-O-U, right? A-I-O-U. Let's see. Tenemos a Álvaro que está intentando de nuevo. Vamos, Álvaro, de corrido. I-E-U. Vamos de nuevo. A-I-O-U. Vamos, Álvaro. I-A-I-A-O-U. O-U. Vamos. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Vamos. A-E-I-O-U. O-U. O-U. Correct. Sí, lo dijo bien, ¿no? Porque dura, qué bárbaro. You did it correct. You did it good. Paula Beatriz, please. Thank you. Está en mute, Paula. A, I, O, yo. Vamos de nuevo, Paula. A, I, I. A, I. 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 O, U. O, U. Yes, correct. Tania, please. A, E-I-O-U. Thank you. Daniel Menjiva. A-E-I-O-U. Very good, Daniel. Brenda Lisette. No sé si ya le había dado para el alfabeto, Brenda. Para las vocales, no, ¿verdad? You. Thank you. Brenda. No. Okay. A-E-I-O-U. Thank you. Ok. La importancia de que lo practiquemos y que eso nos salga lo más suavecito posible, A-I-O-U, es porque vamos acostumbrando la mandíbula, right? A-I-O-U. Ahorita... Let me try it again. Who? ¿Quién dijo let me try it again? Me, Oscar Ortiz. All right, please, go ahead, Oscar. A-I-O-U. A-I-O-U. Nos comimos la I. A-I-O-U. A-I-O-U. Yes, A-I-O-U, correct. Very important. De esta manera vamos a sentir que se va suavizando la mandíbula, right? No es que sean movimientos del otro mundo, pero para nosotros ahorita, que solo hemos hablado español siempre, sí se siente así, ¿verdad? Es como cuando probamos algún tipo de comida, ¿se acuerdan de esos bomboncitos que existían antes? Las chicletas, que eran como de muchas capas y entonces era como que... Teníamos que ir haciendo la boca de diferentes formas para poder encajarlo. Pues en inglés es igual. Es cuestión de acostumbrarnos hasta que se suavice y salga lo más natural posible. This is something very important you need to know about me. I focus a lot on pronunciation. Eso es algo importante que quiero que sepan de mi persona como teacher. Me enfoco bastante en que ustedes pronuncien bien. Right? Quiero que lo pronuncien lo más natural posible para que se acostumbren y les sea más fácil. So what are we going to do right now? ¿Qué vamos a hacer ahora? We are going to spell. Como decía el objetivo al inicio, vamos a deletrear. So, in my case, my name is Vikri. Así es, con una R. Vikri. So, my name is Vikri. Eso se deletrea. Prácticamente se dicen that is, that's. Eso es. Y empiezan a deletrear. En mi caso, my name is Vikri. That's V-I-K-R-I. V-I-K-R-I. My last name is López. That's L-O-P-E-C. Right? Si lo podemos ir diciendo despacio, está bien. Si lo podemos ir diciendo, como les mencionaba, que sea una transición suavecita entre letra y letra, todavía mejor. Por ejemplo, my name is Vikri. That's V-I-K-R-I. A diferencia de como lo dije al principio, V-I-K-R-I. V-I-K-R-I, right? Eso es cuestión de práctica. Así que esta parte ya va por su cuenta. Cuando ustedes terminen la clase, ustedes lo repasan hasta que les salga lo más suave posible, ¿de acuerdo? La transición entre cada letra. So, who wants to spell their first and last name? ¿Quién quiere comenzar a deletrear su primer nombre y apellido? Veamos, tengo tres manitas levantadas. Saida Rivera, please. Vamos. Okay. Vamos a hacer las dos. Ajá. My name y después that's y lo letramos. It's Daya. That's D-A-I-D-A. Thank you. My last name is Rivera. That's R-I-D-E-R-I. R-I o R-A? A. R-A. R-A. Yes, very good, Zaida. Thank you. Mr. Ricardo Guerrero, please. My name is Ricardo. That's R-I-C-A-R-D-O. Mm-hmm. My last name is Guerrero. That's G-U-E-R-R-E-R-O. Very good. Good transition, Ricardo. Very good transition. Daniel Menjivar, veo que tiene la mano levantada. Vamos, Daniel. O es que no la bajo de la última vez. Y vuelve a participar sin querer, Daniel. Sí, no la bajé, no la quité, pero... Lo siento, Daniel. Bueno, lo voy a intentar. Vaya, vamos. My name is Daniel. D-A-N-I-E-L. Correct. My last name is Menjivar. M-E-N-J-I-B-A-R. Correct. Okay. Very good job, Daniel. Yes. Lo traicionó la manita, pero le salió bien, Daniel. Thank you. Sandra Cruz, please. My name is Sandra. That's S-A-N-D-R-A. My last name is Cruz. That's C-R-U-Z. Good transition, Sandra. Very smooth. Suavecita su transición entre letras. Very good. Brenda Lisette, please. My name is Brenda. That's B-R-E-N-D-A. My last name is Hernandez. That's H-E-R-M-A-N-D-E-Z. Very good transition, Brenda, also. Very good job. Tenemos a Álvaro. ¿Está levantando la manita o se le quedó ahí congelada de la vez pasada, Álvaro? Dígame. Ahorita vamos. Okay. My name is Álvaro. That's A-L-V-A-R-O. My last name is Reyes. That's R-A-J-A-S. Ah, pero ahí me dijo Rajes. Vamos de nuevo, Reyes. R-E. The last. Uh-huh. My last name is Reyes. Uh-huh. R-A. La E es la A. La E sería la I. R-E. Uh-huh. R-E-J. Y. Y. Ajá. La J es la J. Y sería la Y. Y. R. A. A o E. Es I. Y. I. R. Y. Ajá. R. I. J. I. Is. Casi, casi. Vamos a repetir. Voy yo primero y usted después. R. I. Y. Y. E. S. Yes. Uh-huh. De nuevo, ahora rápido. R-E-Y-E-S. Yes. Very good. R-E-Y-E-S. Yes, right. Very good. Thank you. Paula Contreras, teacher. Please. You're welcome. Paula, vamos. My name is Paula. That's P-O-O-L-L. My last name is Contreras. C-O-N-T-R-E-R-A-S. Correct. Paula, deletréeme de nuevo su primer nombre, por favor. P-I-O-L-I. I, la I es la I. A, yeah, A. Correct. B-A, yes. Mm-hmm. Very good, thank you. Alfredo Alas, please. My name is Alfredo. That's A-L-F-R-E-D-O. My last name is Alas, A-L-A-S. Very good pronunciation, Alfredo, very good. Importante. Si ya participamos, bajemos la manita, porque si no yo pienso que quieren participar de nuevo. Y me rompo el corazón cuando resulta que no. Esther Parada, por favor. My name is Esther. That E-S-T-E-R. My last name is Parada. That P-A-R-A-D-A. Very good job, Esther. Good. Hernández Cartagena, Gabriela, ¿verdad? Me dijo la vez pasada. Si no me equivoco. Carolina. Carolina, thank you. Carolina, please. My name is Carolina. That's C-A-R-O-L-A-N-A. My last name is Hernandez. That's H-E-R-N-A-N-D-E-Z. Very good job. Thank you. Tania Coralia, por favor. My name is Tania. That's C-A-N-I-A. My last name is Arriola. Perdón. That's A-R-R-I-U-O-L. No, me confundí. Voy otra vez con mi last name. Okay. My last name is Arriola. That's A-R-R-I-O-L-A. Very good job. Good transition. Janet Enriquez. No sé si ya me la había deletreado, Janet, pero si no, vamos. Okay, my name is Janet, and that is J-A-N-E-T-H, and my last name is Enriquez, and sería H-I-N-R-I-Q-U-E-C. Okay, Enriquez. Me puso la I al principio y era I, H-E-N. Enriquez. Okay, Janet sería... H-E-N-R-I-Q-U-E-S. Sí. Okay. Yes. Sí, as in zebra, right? Correct. Very good job. So let's continue. Very good job to everyone. So yesterday we were talking about possessive adjectives, right? Antes de que sigamos con eso, vamos a hacer una pequeña prueba express. So, vamos a ver quiénes no me han participado todavía. Veamos. Yomira García, por favor. ¿Dónde está Yomira? Llamando a Yomira. Aquí estoy. Nos vamos a hacer lo siguiente, Yomira. Ok. Your first and last name. Deletremos. Your. Su nombre y apellido. Ajá. Ajá. Sí, sí. And my name is Yomira. That's Y-O-M-I-R-A. My last name is Garcia. That's G-A-R-C-I-A. Correct. Very good. Okay. So I need two participants right now for this exercise. Necesito dos voluntarios para este ejercicio. Veamos. Ahora es cuando, amigos, los que no han participado. Vamos. Sandra, vamos a hacer un número 1. ¿Y alguien más? No se peleen, no se peleen. Para todos hay. Y Tania Arana, thank you. So what are we going to do? In this scenario, you will say your name. Letter A, you will say your name. Letter B, you will ask, okay? Letter B, perdón, you will repeat, you will spell. Por ejemplo, Sandra va a decir, my name is, y Sandra se va a cambiar el nombre, ¿de acuerdo? O va a dar su segundo nombre. Entonces Sandra puede decir, por ejemplo, my name is María. Entonces Tania va a deletrear María. Y solo va a preguntar, is that? Y empieza a deletrear. Como quien dice, eso se deletrea así. Entonces solo le va a corregir, is that? Por ejemplo, Sandra dice, my name is María. Y viene Tania y le pregunta, is that M-A-R-I-A? Y Sandra le dice si está correcto o no, solo dice yes o no. Nada más, ¿de acuerdo? Is that? Y empiezo a deletrear si, como yo creo que es, ¿de acuerdo? Sandra, ¿cuál es su nuevo nombre, Sandra? Que no sea María, por favor. Maribel. All right. Maribel. Okay, thank you. Tania, is that? Y empezamos. Is that M-A-R-I-B-E-L? Yes. Very good. It's correct. Thank you, ladies. Very good. Muy, muy bien. Jorge Escobar, por favor. Veo que no está levantando la mano, así que lo voy a escoger. Jorge Escobar, le mando a Jorge Escobar. ¿Está por ahí? Jorge Escobar. ¿Me escucha? Se durmió Jorge. ¿Aló, Jorge? No. Bueno, veamos. Entonces, tenemos por acá Oscar Ortiz. Don Oscar Ortiz. Veamos. Tell me. Ok, thank you, Oscar Ortiz. Y tenemos a Roberto Sánchez. Oscar Ortiz y Roberto Sánchez, por favor. ¿Roberto está ahí? O también se me durmió en la clase, Roberto. Qué bárbaro. Roberto Sánchez, ¿estamos por ahí? No me contesta. Roberto Sánchez no me contesta. Vamos a buscar a alguien más. Siguiente participante, Salvador Bernal. ¿Está por ahí, Salvador? Sí. Ok. Entonces, tenemos letter A, sería, dijimos, Oscar Ortiz y Salvador Bernal. Oscar, usted se cambia el nombre, ya saben. Se dice, my name is fulanito. No vaya a decir fulanito, diga otro. Salvador, usted le pregunta, is that? Y lo deletrea. Y luego Oscar le dice si está correcto o si lo repite, amigo. So, let's start. 3, 2, 1. Go, Oscar. Sorry, I don't know. Let me repeat, please. Okay. The dynamic. Uh-huh. Yes. Usted solo va a decir, my name is, y da otro nombre, Oscar. Que no sea Oscar. Oh, perfect. Y Salvador le va a decir, is that? Y lo tiene que deletrear. Usted le presta atención y usted le dice, yes, that is correct, o no, incorrect. ¿Verdad? Okay, I understand. Thank you. Okay. 3, 2, 1. Go. My name is Ángel. Is that A-N-G-E-L? Is correct. Yay, you got it. A la primera, muy bien. Éxito. Very good job. Ricardo Guerrero, veo por ahí. Ricardo Guerrero. Sí, present. Thank you. Vamos, Ricardo. Y voy a escoger por acá. ¿A quién más? Veamos, que no haya escuchado tanto. Maybelline Dubón, por favor. ¿Dónde está Maybelline? Aquí estoy. Thank you. Thank you. So, Maybelline and Ricardo. Maybelline, you invent a new name. Ricardo, you know what to do. Maybelline, you tell him. Vamos. 3, 2, 1. My name is Gabriela. That. Hasta ahí. Uh-huh. That. G-A-B-R-I-E-L-A. Yes. Very good job. Yes, es que se la puse bien difícil. Qué bárbara, Maybelline. Thank you, Maybelline and Ricardo. Very good job. Okay, so, 2 participants more. 2 participantes más. 2 voluntarios más. Don't fight, no se peleen. Veamos, veamos. 2 participantes más. Daniel Mengíbar está levantando su manita. Y yes. Vamos a ver por ahí quién no ha participado y quiere participar. 1 más. Vamos a hacer otro llamado. Don Roberto Sánchez. Está por ahí, don Roberto. O solo me ha puesto la foto con el marco frente a la laptop. No está. Veamos. No está entonces. Roberto Sánchez. 2º llamado. No. De acuerdo. Entonces vamos con Mirna de Ventura. Mirna ya participó en este ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Mirna de Ventura. Hello, Mirna. No, qué bárbaros están levantando ustedes. Ya lo vi que no están con todo acá. Iris Vázquez. Tenemos. Iris Vázquez, ¿está por ahí? I'm present. Thank you. Entonces, vamos a ver. Tenemos a Iris y a Daniel. Daniel, you have a new name. Usted tiene un nuevo nombre que no nos va a revelar aún. Iris is going to spell. Y Iris lo deletrea. Y usted le dice. 3, 2, 1, go. My name is Antonio. Is that A-N-T-U-N-E-U-O? Oh. Anil, is that correct? No le puso atención, qué bárbaro, mire a Luis. Iris, can you repeat it again? Repeat. Please? Repeat, please. A-N-T-O-N-A-O. Okay. Perfect. Is that perfect, really? N. En vez de an, decimos N, Iris, ¿verdad? Okay. N. Y la I la decimos, así como yo le digo, es Iris. La I de Iris, Iris. I. Okay. Yes, very good job. Good, thank you for participating. So we were talking about possessive adjectives yesterday. Los veíamos solo como repasito corto para expresar cualquier forma de posesión, right? For example, this is my cell phone, right? This is my cell phone, okay? Vamos a hacer exactamente una oración diciendo cualquier palabra. This is your book. That is, this is his desk. Cualquier palabra, una oración sencillita. Voy a llamarlos al azar, ¿de acuerdo? So, y por al azar me refiero que vamos a empezar de nuevo, dándole otra oportunidad en la vida a don Roberto Sánchez. Don Roberto Sánchez está por ahí. Aunque sea los últimos minutos de la clase, don Roberto, conteste. No. Tania Arana, por favor. Escoja un possessive adjective y haga una oración, cualquiera. Así como yo les dije, this is my cell phone. Usted dice, this is your house, this is your car, his car, cualquiera de esos. Y una palabrita. ¿Ok? Ok. Her name is Vikri. Very good. She's very intelligent. Thank you, Tania. Thank you. Sandra Cruz, por favor. Cualquier possessive, cualquier palabra. This is my pen. Very good job. Thank you, Maybelline, the one. Ya me agarro en curva. No me puso atención. No, sí, sí, estoy escuchando. His. Ay, señor. Cualquier cosa, my house, my TV, my dog. My favorite color is blue. Very good. Very good job, Maybelline. Oscar Ortiz, please. Can I use two possessive adjectives? Yes, please, if you can. Oh. Si se puede, cántela. My sentence is, I think that my car will be in your house. Very good. Two possessive adjectives. Thank you. No sé si Daniel está levantando la mano o se le quedó ahí congelada. Lo volvió a comprometer la manita, Daniel. Está bien. Ok. My bike is beautiful. Okay, very good. Álvaro. Álvaro está en mute. No me haga adivinar, por favor. Oh. Sorry. Okay, de nuevo. My cell phone is very good. Nice. Excellent. Very good job. Mirna de Ventura. Ah, Mirna, cuando la llamé me ignoró, ¿verdad? Se le habían configurado lo del Zoom, entonces no podía escuchar. Son bromas, pero no se preocupe, Mirna. Agradezco que estén participando, no se preocupe, gracias. Vamos, Mirna. My husband is beautiful. Oh, interesante. Vamos a decirle handsome, guapo, handsome. My husband is handsome. Vamos, Mirna. Okay, repeat, Mirna. My husband is handsome. Se lo repito, Mirna, vamos. My husband is handsome. Husband is handsome. Así, cabal. Thank you. José Vázquez, por favor. José Vázquez. Hello. Hi. One sentence, please. José, your smile is a gift. Hello. Se cortó. Vamos una vez más, por favor, José. Your smile is a cute. Thank you. Very good job. Possessive yours. Very good. Nice. Veamos. Yesterday we were looking at this. Ayer estábamos viendo esta parte. And then, right now, this is what we're doing. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahorita, right? Possessives. Okay? So, I need two participants for this exercise, please. Dos manitas, quiero ver ahí. Mirna, no sé si la dejó ahí la manita o quiere participar de nuevo. No, la dejé. Ya la quito. No, pero si quiere no hay problema. Veo a Tania y Sandra Cruz. Okay, Tania and Sandra Cruz. This is what we're going to do. We are going to show one object. Van a mostrar cualquier objeto. Su celular. O puede mostrar a una personita, como veo ahí, niña Sandra, ¿verdad? Y entonces, ustedes hablan de su possessive. This is my. Y dicen qué o quién es. This is my. ¿Qué o quién es? Y la otra persona va a hacer exactamente lo mismo y luego va a decir el de la otra persona. usando los possessive correspondientes, ¿verdad? En este caso, because we have two ladies, tenemos dos señoritas, tenemos her, ¿verdad? Entonces, Andrea dice, this is my or she is my. Y también Tania, si no me equivoco, va a decir this is my. Y después dice that is o she is, her y lo que dijo la otra persona. ¿De acuerdo? Vamos. Tania, usted comienza. Okay. This is my book. Very good. This is my book. Sandra, su turno y luego repite lo de Tania. Oh, ya me lo puse difícil. Me quitó lo de book. Sí, sí. Miss, how do you say hija in English? Daughter. Daughter. Mm-hmm. Daughter. Mm-hmm. Her? She? Her is my daughter. She is my daughter. She is my daughter. Okay. Y entonces Tania va a decir, that is her, y lo que Tania dijo. Okay. That is book. That is her book. Correct. That is her book. Very good. Simple. Very good. Next, two more participants, please. Thank you, ladies. Dos participantes más, por favor. Veamos. Voy a esperar a que levanten su manita. Para que no digan la teacher solo a mí. Álvaro, por favor. Thank you. Tenemos a Álvaro. Uno más. Sí, lo que pasa es que si no participamos no vamos a aprender. Es correcto. Este es el momento. Ahora es cuando, amigos. Como dicen echando a perder al principio se aprende, pues. Trial and error. Okay. Prueba y error. Trial and error. Álvaro, number one, Daniel Menjiva, thank you. Okay. Okay, same exercise. Álvaro, usted dice, this is my, muestra algo. Daniel Menjiva, exactamente lo mismo y después repetir lo que mencionó Álvaro, ¿de acuerdo? Usando en este caso, because we have two gentlemen, tenemos a dos caballeros, usamos, ¿cuál adjetivo? His. Cuando nos referimos al de él, his, ¿de acuerdo? Para el mío, mine. Miss. Okay. Disculpe. Yes. Quería pedirle permiso para poderme retirar un poquito antes porque un compañero acaba de tener un accidente en la moto, entonces lo voy a auxiliar. De acuerdo, no hay problema. Gracias por avisar. Gracias. Feliz noche a todos. Igual. Okay, let's continue, please. Álvaro, usted empieza y Daniel le sigue. Okay. This is, ¿verdad? This is. Uh-huh. This is my cell phone. Perfect, thank you. Daniel? He is my pencil. This is? ¿Cómo? B. This is my pencil. This is my pencil. Uh-huh. Y luego dice, that is your phone or cell phone. That is his cell phone. That is cell phone. Uh-huh. En este caso, si usted estuviera hablando solo, usted y Álvaro, sí, that is your cell phone. Ese es tu celular, Álvaro. Pero en este caso, usted le está diciendo a la teacher que sea el celular de don Álvaro, right? So that's why we do it like that. Two more participants. Very good. Two more participants. Thank you, teacher. Antes de irse a dormir, asegúrese de que haya practicado por lo menos un par de veces esta noche. Two more participants, please. Delmi Arely, ¿está por ahí? Sí. Thank you, Delmi. Y veo a Alexander Luna. Delmi y Alexander. Y si no es Alexander, tenemos a Edwin Rodríguez, que tiene cara de que quiere participar también. Yes. Edwin y Delmi, same thing. Edwin, this is my. Oh. Y Delmi, exactamente lo mismo, y luego lo que mencionó Edwin. Vamos. Is on roll. Veamos, de nuevo. Edwin. It is my control. This is my remote. Remote, digamos. This is my remote. Yeah. Uh-huh. Perfect. It is my remote. Very good, Edwin. Thank you, Delmi. Okay. This is my book. Okay. That is remote. That is his remote. That is his remote. Correct. Yes, de nuevo, en el escenario que solo estuviera hablando de él con Edwin, sí le diría, ese es tu control, ¿verdad? That is your remote. Pero como aquí me está contando a mí, que es el de él, suyo de él, es his remote, okay? All right, everybody, that's going to be it for tonight. Si no participó ahora, espero que lo reconsidere y participe mañana, por favor, y todas las demás clases, hasta que se aburre y diga no, ya de plano. So, I hope to see you all tomorrow. I hope that you enjoyed the class. Teacher, yes. I have a question. Mm-hmm. I have a question. ¿Sí? Yo no he podido ingresar a lo que es la plataforma donde podría encontrar lo que es las presentaciones. He tenido, no me acepta el correo que yo he enviado, ni mucho menos la contraseña 12345, no puedo llegar a ver esta información. Yo en un principio pensé que iba a ser un grupo de WhatsApp y ahí se va a enviar en PDF o algo por el estilo, pero sí, no he podido practicar por ese problema. Okay. Que se me ha dado. Para todos, gracias por informarme, para todos los que estén teniendo algún tipo de inconveniente en ingresar a la plataforma, si se fijaron en el grupo de WhatsApp el día de ahora, se nos enviaron unas instrucciones. Si somos alguno de esos que no podemos ingresar, déjennos saber ahí en el grupo. No en privado, en el grupo. Mi nombre es tal, su nombre completo. El correo que yo di para inscribirme es este. Solicito, por favor, me ayuden, me den soporte para ingresar a la plataforma, ya que no puedo. O si les da un error o cualquier cosa, lo informan ahí y se nos va a estar atendiendo a todos tan pronto como sea posible para que podamos ingresar a la plataforma, ¿de acuerdo? También saben que pueden contar conmigo si tienen dudas. ¿Ok? Porque es la única forma como encontrar la información, ¿verdad? Las presentaciones. Es la única forma de la plataforma. Estas presentaciones no las van a encontrar en la plataforma. Van a encontrar el material que se ha visto en las presentaciones. Yo tomo el material de ahí y lo condenso para ustedes en presentaciones, para que cuando ustedes vayan a la plataforma y hagan los ejercicios, si esto yo lo vi en la clase, esto lo puedo hacer, esto es así, right? Yo los preparo para que ustedes desarrollen la plataforma, basically, right? If you have questions, you can always contact me. I'm your teacher 24/7, así que you know where to find me. Have a good night, everybody. Rest well. Duerman bien. Thank you. Y con las unas recargadas para mañana, ya saben, todos participen. Bye. Bye. Bye.